¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y en esta ocasión tenemos una noticia verdaderamente emocionante del mundo de la biología molecular. El cuerpo humano es tan extremo, tan extraordinario, que literalmente no hay forma de hallar los adjetivos apropiados para describirlo. Simplemente no hay nada en nuestra experiencia diaria que pueda acercarse a describir los números y la complejidad de nuestros propios cuerpos. Comencemos por el número de células. Un ser humano típico adulto tiene más o menos 100 millones de millones de células. Puede variar desde luego de una persona a otra, pero no mucho. Si usted tiene una persona de X estatura y una persona del doble de la estatura y de la misma edad, pues esa, la diferencia entre ambas será cuando mucho del doble. En lugar de 100 millones de millones, la otra persona podría tener 200 millones de millones de células o 300 millones de millones de células. Cuando dice usted que un adulto promedio tiene alrededor de 100 millones de millones de células, está usted dando una aproximación bastante buena en términos generales. Eso por sí mismo es verdaderamente espeluznante. No existe en nuestra experiencia nada que podamos percibir y entender que tenga un millón de millones de nada. A lo largo de la historia de la humanidad probablemente habrán nacido alrededor de 100 mil millones de personas, incluyendo las que llegaron a morir poco tiempo después de haber nacido. El número total de nacimientos desde que existe nuestra especie debe andar por allá de los 100 mil millones, que está muy por abajo de los 100 millones de millones. Eso, le digo, por sí mismo es espectacular. Pero luego agregue que existen muchos tipos de células diferentes y que se están enviando señales bastante complejas entre ellas. Eso hace todavía más, muchas veces más intenso el estudio de nuestro propio cuerpo, mucho más complejo, enloquecedor. Las cosas se empiezan a poner verdaderamente dramáticas cuando empieza usted a estudiar células individuales con suficiente detalle. Le retamos a que haga un pequeño cálculo. Un átomo típico mide alrededor de una 10.000.000 de milímetro. De nuevo, hay tamaños diferentes para distintos tipos de átomos. Además, un átomo puede tener distintos tamaños según su estado de energía. Pero bueno, imagine usted que todos los átomos tienen una 10.000.000 de milímetro de diámetro. Ahora piense en una célula humana. El diámetro promedio de las células humanas es de 50 milésimas de milímetro aproximadamente. 50 micras es otra forma de decirlo. Bueno, ¿cuántos átomos caben en el interior de una sola célula humana? Trate de hacer la cuenta. Otro día la haremos junto con usted, pero nosotros le retamos a que trate de hacer el cálculo para que se vaya de espaldas. Y estos átomos no están nada más metidos en el interior de las células como mete usted canicas en el interior de un frasco. Estos átomos están ligados para formar moléculas y es sorprendente, de hecho por el momento incalculable, la complejidad del funcionamiento de las moléculas que se forman con los átomos que encuentra usted, perdón, en el cuerpo humano. Cuenta usted átomos típicos: carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, hierro, azufre, fósforo, calcio, potasio. Bueno, estos elementos químicos cuyas características básicas conocemos, al engarzarse para formar moléculas, de alguna manera van sumando sus características en forma que es más o menos posible describir, pero por el momento imposible de calcular. De manera que cuando usted ensambla una molécula que tenga un par de docenas de átomos, su comportamiento puede ser realmente impredecible. El hecho de que conozca usted las características de los átomos individuales no le permite a usted calcular cómo va a reaccionar una molécula. Y en el interior de una sola célula encuentra usted una cantidad casi inmencionable de moléculas diferentes que están interactuando millones y millones de veces por segundo de muchas formas diferentes. El describir
la vida a nivel molecular, la vida de una sola célula, es con mucho la labor intelectual más imponente que ha enfrentado la especie humana desde que existe. Existen, bueno, esto dentro de una célula. Luego tiene que considerar que las células, como le decía hace un rato, se mandan señales químicas que pueden alterar su funcionamiento. El entender todo ese galimatías escapa con mucho a todo lo que ha hecho la ciencia hasta el momento. Y esa es una buena noticia. ¿Se acuerda usted del Principito? Entre otras cosas, Antoine de Saint-Exupéry, cuyo avión, que fue derribado en la Segunda Guerra Mundial, fue localizado, si mal no recuerdo, a finales del siglo pasado, en el fondo del Mediterráneo, creo que cerca de Sicilia o de Córcega. Este hombre, entre otras cosas, dice que lo verdaderamente bonito de un viaje es el viajar, no el llegar al destino. Y eso es lo que pasa con la aventura del conocimiento, con la aventura intelectual en general, no solamente la de la ciencia, sino también la de las artes, la de la filosofía, el proceso de descubrimiento. Entonces, el hecho de que la enorme, interminable complejidad de nuestros propios cuerpos sea no solamente indescriptible para la ciencia actual, sino que resulta por el momento absurdo imaginar que algún día vamos a poder describirle en detalle. El hecho de estar enfrente de ese mar interminable de misterio que es nuestro propio cuerpo es suficiente para mantener contentos a muchos científicos, porque significan que van a tener mucho que hacer por muchos años. Y el quehacer del científico, aunque a veces puede llegar a ser un poco rutinario, es verdaderamente fascinante, el irse comiendo poco a poco a lo desconocido. Pero bueno, ¿cuál es la noticia? Pues ahí le va. Sabemos que nuestro cuerpo logra coordinar el funcionamiento de estos millones de células con la ayuda de señales principalmente de naturaleza química. Tiene tiempo que nos dimos cuenta que en la superficie, tiempo o décadas, que nos dimos cuenta que en la superficie de todas las células existen unas proteínas que colectivamente se llaman proteínas de membrana. Y hay muchos tipos diferentes. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Si usted pudiera ver con lentes mágicos la superficie de una célula, vería algo parecido a un panqué lleno de pasitas, y cada pasita tiene forma diferente. Estas pasitas que flotan en la superficie de este panqué, que es la célula, tienen la labor de capturar las señales químicas que se encuentran en el interior de la célula, y a la hora de hacerlo, a la hora de recibir la señal química apropiada, estas proteínas de membrana envían señales al interior de la célula, y estas señales disparan distinto tipo de procesos. Hay muchos procesos diferentes. Si estas señales son equivocadas, pueden matar a la célula. Eso es lo que hacen algunas de las toxinas más peligrosas que existen. Por ejemplo, la toxina tetánica, que es la sustancia que produce la bacteria que genera el tétanos. El tétanos es una infección menor. Las bacterias difícilmente se alejan mucho del punto en donde entraron al cuerpo. Lo que puede poner en peligro la vida del paciente son las sustancias que genera esa bacteria. Y por cierto, todas las bacterias de esa familia son, o la mayoría de ellas, son muy peligrosas. El grupo de los clostridios, el género Clostridium, tiene muchos miembros verdaderamente nefastos, que producen gangrena, que producen botulismo, que producen tétanos y otras cosas más. Hay por ahí una que otra que son las buenas de la familia, pero son las menos. Bueno, estas sustancias que produce el Clostridium tetani, como se llama, se pueden pegar en algunas proteínas receptoras de células del sistema nervioso, y eso traba a estas células. Empiezan a enviar continuamente señales hacia los músculos, por ejemplo, de la espalda y otras partes del cuerpo, y estos músculos se quedan contraídos
por horas. Y esto puede producir unos dolores espantosos, terribles. Y esto eventualmente también puede afectar al corazón. Y bueno, ¿para qué le cuento? Estas proteínas de membrana, que están en todas las células, permiten coordinar su comportamiento. Y es precisamente en este proceso de señalización en donde muchos especialistas en biología molecular están buscando las causas y más adelante la cura para algunas enfermedades que sabemos que tienen que ver con errores de señalización. Ahí tiene usted el caso de la diabetes tipo 2, la diabetes de adulto. Todas las células de nuestro cuerpo, con muy pocas excepciones, tienen un tipo peculiar de, entre las muchas proteínas de membrana que flotan en la superficie de estas células. Hay unas proteínas que se llaman receptores de insulina. Cuando estas proteínas que están clavadas en la membrana de la célula atrapan a una molécula de insulina, inmediatamente se activa un proceso que permite la entrada de glucosa a la célula. Lo hemos discutido muchas veces. La diabetes ocurre cuando este proceso se descompone por algún motivo. Una de las posibilidades, en el caso de la diabetes tipo 1, es que algo destruya a las células del páncreas que son responsables por la producción de insulina. Y la forma de corregir esto, cuando menos por el momento, es inyectando insulina sintética. Gracias a un trabajo reciente que mencionamos en este espacio, dentro de poco las personas que tienen diabetes tipo 1 podrían optar, todo depende del costo y de la dificultad del procedimiento, pero podrían optar por ponerse un páncreas artificial como el que le están poniendo a niños diabéticos en el trabajo que describimos hace poco, que es espectacular porque se trata de un órgano interno sintético, de una víscera sintética. Es la primera vez que lo hacemos. Eso pues más o menos se puede controlar con facilidad, aunque tiene sus problemillas. Pero bueno, pues usted inyecta insulina y con eso sustituye la función del páncreas. La diabetes tipo 1 afortunadamente es rara. Genera muchos problemas, es muy difícil de controlar incluso cuando la persona es muy, muy cuidadosa para su dieta y muy cuidadosa para inyectarse insulina. La diabetes tipo 2 es uno de los problemas de salud más extendidos del planeta. Solamente en los Estados Unidos se estima que el 10% de la población es diabética. Está usted hablando de 30 a 35 millones de habitantes. En Estados Unidos. En México el porcentaje es mayor. Y en otros países del mundo. Está usted hablando de centenares de millones de personas en el planeta. De hecho, si esta proporción se respetara en toda la población humana, tendríamos quizá unos 800 millones de personas en el mundo con diabetes tipo 2. El número no es tan alto, pero estamos hablando de varios centenares de millones. Esta enfermedad genera una larga serie de problemas, problemas del corazón, problemas de los riñones, problemas en el sistema nervioso que pueden desembocar en demencia, infecciones que no se curan con facilidad, esto luego puede producir, entre otras cosas, gangrena, pérdida de un brazo, una pierna, daños al sistema nervioso que produce unos dolores muy intensos, ceguera. La lista de problemas que genera la diabetes es larguísima y sigue creciendo porque le seguimos encontrando relación con un montón de enfermedades que hasta el momento no tienen una cura real. Algunos casos de diabetes tipo 2 se pueden tratar con una dieta especial y algunos medicamentos, pero en muchos casos la gente no responde al tratamiento, no responde suficientemente bien. Tiene tiempo que fue publicado un trabajo, tiempo le estoy hablando de más de 10 años, en el que se le inyecta algo a unas ratitas y las ratitas se curan de diabetes tipo 2 y la cura les dura mucho tiempo. Pero hay que volverlas a inyectar.
esto se había dejado de... Bueno, no había salido con frecuencia a la superficie en forma de artículos científicos, pues porque los investigadores responsables por este tipo de temas estaban trabajando para tratar de entender exactamente qué demonios está ocurriendo con la diabetes tipo 2. Verá, en el caso de la diabetes tipo 2, el cuerpo sí produce insulina, pero por alguna razón los receptores de insulina no se activan cuando reciben la señal de insulina, o no se activan bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque se descompuso la maquinaria molecular. Bueno, sí, pero ¿a poco se le descompuso la maquinaria molecular del proceso de la insulina de golpe, de en forma simultánea, 100 millones de millones de células? Esto no puede ser. Suena más a que algún mecanismo de señalización no está funcionando correctamente y por eso las células, cuando reciben la señal de la insulina, no se activan y empiezan a admitir glucosa en su interior. Falta alguna sustancia en la sangre que le dice a las células, oye, cuando recibas insulina, empieza a meter glucosa a tu interior. Toma glucosa del exterior. Tiene tiempo también que se sabe que el cerebro tiene algo que ver con todo esto. El cerebro, ya se imaginará usted, es deliciosa y al mismo tiempo espantosamente complicado. Usted pensará, bueno, el cerebro tiene un solo tipo de células, las neuronas, y pues es cosa de estudiar las neuronas para entender todo lo que pasa con nuestros cerebros. Y pues claro, la respuesta a esto es no. Existen varios tipos diferentes de células. Y hasta hace poco pensábamos que las únicas células que hacían un trabajo realmente interesante eran las neuronas y que las demás células, por ejemplo las células de la glía, los astrocitos y otros tipos celulares que hay en el cerebro, solamente servían de apoyo, de segundonas a las neuronas. Y ahora sabemos que no, que estas células, además de mantener en buen estado a las neuronas, participan en algunos procesos cruciales de nuestro cuerpo. El cerebro tiene varias regiones que sabemos que tienen funcionalidades diferentes. Por ejemplo, está el caso del hipocampo, que tiene un papel importante en el funcionamiento de la memoria. Si algo afecta al hipocampo, empieza usted a tener problemas con la memoria. Algo tiene que ver el mal de Alzheimer con el hipocampo. Hay otra región del cerebro que es pequeñita, pero que es crucial para el buen funcionamiento sistémico, es decir, el funcionamiento de todo el sistema, de todo el cuerpo humano, y es el hipotálamo. En el hipotálamo, lo hemos averiguado poco a poco a lo largo de más de un siglo, existe algo que permite que esta pequeña región del cerebro controle factores como la forma en la que nuestro cuerpo decide hasta cuándo debe comer. La sensación de ya comí bastante, de estar satisfecho, se genera en el hipotálamo. La sensación de tener hambre se genera en el hipotálamo. Y hay otros, tiene varios factores interesantes. El hipotálamo también de alguna manera le dice al cuerpo cuándo debe tomar el exceso de comida y almacenarla en forma de grasa. Esto está más interesante. Y hay otra cosa más. El hipotálamo tiene un papel crucial, todavía no bien entendido, en el proceso de controlar el nivel de azúcar en sangre y también el ritmo con el que funciona el metabolismo, el ritmo con el que se va quemando, figurativamente hablando, la comida. Si algo funciona mal en el hipotálamo, entre otras cosas, se puede descomponer el proceso de control de nivel de azúcar en sangre. Y es por esto que muchos investigadores que quieren entender el problema de la diabetes tipo 2, que es un problema de salud muchas veces más grave que COVID-19, y es un problema que está con nosotros todo el tiempo. COVID-19 se va a ir, no se preocupe. Las vacunas van por buen camino y tenemos
tenemos tratamientos cada vez más efectivos, a pesar del poco tiempo que ha pasado desde que se disparó la pandemia, ya existen algunos tratamientos que mejoran las probabilidades de los pacientes graves para sobrevivir, lo hemos comentado muchas veces, y bueno, le vamos comiendo terreno a COVID-19, pero la diabetes no. Cada vez hay más y más gente diabética. Y los problemas de salud que eso genera tienen un costo humano brutal, porque no solamente mucha gente muere, sino que lo hace a veces de una manera lenta y desagradable. Además, eso tiene un costo anímico y económico terrible para los familiares. Y si suma usted muchas tragedias individuales, tiene usted un costo social enorme, brutal. Si fuera posible controlar el problema de la diabetes, se notaría en el Producto Interno Bruto de cada país del planeta. El peso de las consecuencias de la diabetes, el peso económico del problema de la diabetes en los sistemas de salud es vastísimo. Por eso es importante encontrar una cura, por el bienestar de millones de personas y por el bienestar de la economía, de la que a final de cuentas dependemos todos también, no solamente los enfermos. Entonces hay que trabajarle a la diabetes tipo 2. Y estos investigadores empiezan a encontrar evidencia de que a lo mejor el problema de la diabetes tipo 2 se encuentra en el hipotálamo. Existen ciertas sustancias que sabemos que pueden estimular, cambiar el comportamiento de las células. Están las hormonas, por ejemplo. Las hormonas pueden hacer que el ritmo con el que funciona el sistema nervioso cambie. Nos podemos sentir nerviosos como consecuencia de las hormonas. Las hormonas pueden favorecer el proceso de reproducción, pueden favorecer el proceso de ingesta de alimentos y almacenamiento de ese alimento en forma de llantitas, ya sabe usted, o como le dicen en España, las michelines, en referencia a una firma famosa que fabrica llantas. Si usted puede controlar ese proceso, si usted puede descubrir cómo es que el hipotálamo está enviando señales al cuerpo, puede usted corregir el problema. Eso todavía escapa a la capacidad de la biología molecular, pero si, aunque usted no entienda exactamente cómo es que el hipotálamo regula el nivel de glucosa en sangre, si logra descubrir qué diferencias hay entre el hipotálamo de personas sin diabetes y el hipotálamo de personas con diabetes, a lo mejor encuentra la manera de corregir el problema. Le decía que hay sustancias que sirven, que cambian el comportamiento de una célula en pequeñas cantidades. Hay un tipo de sustancias que se llaman factores de crecimiento. Estas sustancias favorecen el desarrollo de distintos tipos de células. Dentro de esta gran familia de sustancias que se llaman los factores de crecimiento, que hay muchos tipos diferentes, hay una familia en particular, integrada por muchas sustancias diferentes, más de una veintena de ellas, que se llaman factores de crecimiento de fibroblastos. Estas sustancias estimulan el desarrollo de células que pueden ser precursoras de neuronas. Algunos de estos factores de crecimiento de fibroblastos están siendo estudiados con gran detalle porque se sospecha que podrían ayudar a regenerar partes del sistema nervioso. No se sospecha, se ha podido ver que pueden ayudar a recuperar el funcionamiento de algunas partes del cuerpo por reconexión del sistema nervioso. Se han hecho algunos experimentos, por ejemplo, para tratar de hacer que una persona paralítica camine. Y de manera muy limitada sí se ha logrado la reconexión experimental de la médula de la espina dorsal. Pues hay algunas personas que han logrado recuperar una vaga sensación en las piernas y un poquito de movimiento.
existe, le digo, más de una veintena de sustancias que pertenecen a esta familia. Hay una, por ejemplo, el factor 18, que entre otras cosas parece estimular el crecimiento de cartílago y de otros tejidos. Quizá podría servir para reparar articulaciones dañadas por la edad o por enfermedades autoinmunes como la artritis. Se está trabajando en eso. De las sustancias de esta familia hay una en particular que llamó la atención de dos equipos de investigación, uno de ellos de la Universidad de... Bueno, dos equipos de investigación de la Universidad de Washington. Trabajaron de manera independiente y cada uno de estos equipos publicó, en realidad es un lo que se llama un metaequipo, son dos equipos pero que coordinan sus esfuerzos. Estos dos equipos acaban de presentar unos trabajos que fueron publicados en dos revistas muy conocidas del mundo de la ciencia, de las más conocidas. Se pusieron a trabajar con el primer miembro de esta gran familia que se llama factor de crecimiento de fibroblastos. Creo que hay más de una veintena de sustancias diferentes. El factor número uno, desde hace tiempo se ha visto que puede ayudar a que ciertas neuronas vuelvan a crecer. Hay varios tipos de neuronas diferentes. Y este factor de crecimiento de fibroblastos induce la recuperación de algunos tipos de neuronas. Lo interesante del asunto es que, entre otras cosas, este factor de crecimiento induce la recuperación de neuronas de un tipo de neuronas que normalmente encuentra usted en el hipotálamo. Ajá. Esto empieza a sonar más interesante. Si el hipotálamo es el principal sospechoso de ser responsable por la diabetes tipo 2. Pero hay algo que se descompuso allí. Y hay una sustancia que sabemos que ayuda a reparar a neuronas que normalmente encuentra usted en el hipotálamo. A ver, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde cree? Estos grupos de investigación lo que hicieron, en pocas palabras, fue inyectar directamente en el hipotálamo de ratones el factor de crecimiento de fibroblasto número 1. No me voy a meter en más detalles porque se nos alarga la cápsula, pero ya usted dirá si quiere que veamos esto con más detalle. Para eso están los comentarios, para eso están las redes sociales. Toman ratoncitos diabéticos, les inyectan directamente en el cerebro el factor de crecimiento de fibroblasto número 1, ya que no sabe qué. Se curan los ratones y la curación dura semanas o hasta meses. Y luego hay que volver a aplicar la dosis. Chihuahua. Esto debe considerarse como un primer acercamiento. No es algo que quiera usted hacer con personas, porque no va usted a abrirle el cráneo a una persona cada X semanas o X meses para inyectarle directamente en el hipotálamo una sustancia. Eso no es aceptable por muchas razones que me parece que son obvias, ¿no? Pero lo que se puede poner en forma de inyección, quizás se podría entregar en forma de un medicamento inyectado en el brazo o tomado en forma de pastilla. Eso es más interesante. Ya se hace. Una enfermedad que parecía absolutamente incurable hasta hace relativamente pocos años, que es el mal de Parkinson, ahora no se cura, pero sí se controla bastante bien. Al punto de que una persona puede llevar una vida razonablemente normal por décadas con Parkinson encima. En la mayoría de los casos, no todo el mundo responde bien a este tratamiento, pero mucha gente sí, y el tratamiento es con pastillas. La posibilidad, en principio, de desarrollar una forma oral de un precursor del factor de crecimiento de fibroblasto que se active en la sangre y que llegue al cerebro, existe. ¿Qué tan fácil o difícil sea desarrollar este medicamento? ¿Quién sabe? ¿Funcionará igual en humanos? Podría ser. Hay muy buenas posibilidades de que eso ocurra, pero no lo sabemos. Pero el asunto es que
la diabetes de las ratas es igualita a la diabetes de los seres humanos. El hipotálamo de las ratas está en el mismo lugar del cerebro y tiene la misma funcionalidad que en los seres humanos. Faltará por hacer estudios más detallados, entre otras cosas utilizando aparatos de resonancia magnética funcional que permiten ver el interior del cerebro con gran detalle para ver si existe algún daño detectable en la funcionalidad del hipotálamo de personas diabéticas que se compare al daño que se ha visto que existe en las ratas. Si la respuesta es sí, entonces se abre la posibilidad de hacer un desarrollo de algún medicamento inyectable o tomable en forma de pastilla que tenga las características apropiadas para hacer pruebas en seres humanos, pedir los permisos y empezar a hacer pruebas. Una enfermedad que por mucho tiempo los médicos, ¿cuántas veces se ha repetido esta historia desde que empezó el siglo XX? ¡Qué carambas! Enfermedades que parecían absolutamente inalcanzables para la ciencia, de pronto empiezan a quedar en la mira de los expertos en biología molecular. ¿Sabe? Cuando estudié la carrera, y creo que se lo he comentado en más de una ocasión, sí, Ángeles y yo siempre platicamos de esto, porque en su momento nos daba mucho coraje, nos decían que, bueno, ¿para qué estudias biología? Los biólogos siempre acaban siendo los ayudantes de los expertos en farmacología en los laboratorios y análisis clínicos, pero lo único que va a servir es para hacer examen de excremento o para hacer exámenes de sangre o para contarle patas a las ratas. Para eso sirven los biólogos. Bueno, pues fíjese que ya no. Porque ahora resulta que una disciplina que por mucho tiempo se pensó que era, sí, muy bonita y lo que usted quiera, pero inútil, que es la biología molecular, ahora es la clave para vencer a COVID-19 y ya tiene la mira a la diabetes. Si se espera usted un poquito de tiempo y se le da lo que necesita los investigadores para trabajar, se va a acabar la diabetes tipo 2. A lo mejor va a haber que ponerse cada cierto tiempo una inyección. ¿A quién le importa? Si con eso usted controla la diabetes y con eso usted le da una vida mejor a centenares de millones de personas en el planeta. Ahora que me vuelvan a decir que la biología no sirve para nada. Ya se imaginará lo contentos que estamos con esta noticia. Espero que ustedes también. Recuerden que la ciencia tiene como objetivo fundamental, explícito, el descubrir la estructura de la naturaleza, pero ese descubrimiento se hace para compartirlo. La ciencia es una actividad fundamentalmente humanista. Las personas que la practican lo que buscan es aumentar nuestra conciencia del mundo y en el proceso darnos las herramientas para poder controlarlo en nuestro beneficio. Queda en manos de la sociedad humana el encontrar la sabiduría para utilizar ese conocimiento de la manera apropiada. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gan, en Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.